Aquí estoy otra vez. Ahora sí quiero presentar hoy. Ahora estamos así sentados y vamos a caminar un poquito la montaña. Como ven, el tiempo está maravilloso, me encanta. Tenemos 30 grados hoy
Y nada, disfruten mucho otra vez conmigo. Bienvenidos a los nuevos y ¡vámonos! No les puedo decir a cuánta... No me fijé, disculpen, mis amores, disculpen. Su youtuber preferido, siempre despistada. No miré a cuántos metros estamos de altura. Pero por ahí lo voy a escribir a cuánto estamos. Nosotros estamos siempre en el Cantón Uri y Santal. Aquí, mis amores, ven una iglesia, porque saben, siempre Dios en todas partes, ¿ah? ¿Eh? Y aquí también, como ven, hay una iglesia pequeñita para las personas que viven aquí arriba. Amigos, aquí seguimos. Quería decir que este sendero es muy fácil, no es complejo. Para las personas que son principiantes, digamos, sería ideal, porque como ven, el camino está muy bien hecho. No hay, ¿cómo le explico? No hay subidas muy profundas, así que es más bien para disfrutar y siempre estar en conexión con la naturaleza, respirando aire puro. Ay, ¿qué les voy a decir, mi lindones? Yo estoy loca por las montañas, me encanta. Y una cosa es que cuando yo vengo a caminar en montaña,
y yo llego a mi casa, yo después estoy tan relajada, estoy tan tranquila, duermo como un bebé. Bueno, yo siempre duermo como un bebé, pero duermo más como un bebé. Eso sí, mis amores, no cocino. No hay que me haga cocinar cuando llegue a mi casa, cuando vengo en montaña, no, no, para nada. Lo que, bueno, aquí arriba después siempre hay restaurantes o fonditas, como decimos nosotros en español, se come algo pequeñito o a veces comemos, depende a qué hora. Ahora es tarde, dormimos, porque anoche nos fuimos un poco tarde a la cama, pero desayunamos tarde, ahora son casi las 2 de la tarde, porque este sendero es muy fácil, son solo 2 horitas, se van volando, como aquel que dice, ¿verdad, mis amores? Hola mis amores, quería enseñarles en este camino que estamos haciendo, este recorrido que estamos haciendo ahora. Normalmente en el invierno es una pista de esquiar, y aquí esta máquina que ustedes ven ahí, espero que la puedan ver, esta máquina hace la nieve artificial, ¿no? Cuando hay poca nieve, como está pasando en los últimos inviernos, que siempre hay menos nieve, pues entonces lo que hacen es para que la gente pueda esquiar en el invierno y para que la actividad sea rentable, ¿no? Porque de eso viven muchas familias, pues se hace, o hacen nieve artificial, y esta, con máquinas como estas, hacen la nieve artificial para que el camino tenga nieve para poder esquiar. Nada, hice una pausita solo para que ustedes supieran, mis amores, ¿ya? Amores, quería enseñarles, ven esta casita que está ahí, esas casitas lo usan sobre todo los cazadores, ¿no? Porque Suiza la caza está permitida, solo que no todo el año, pienso que solo de octubre hasta diciembre, y los cazadores cuando vienen aquí a cazar en la montaña, pues se quedan en estas casitas así toda la noche, ustedes saben, de madrugada. Y nada, quería enseñarles para que ustedes vieran. Estos espejuelos no me quedan bien, mis amores, yo lo sé. Mi esposo me dice, parece una mosca. Pero, ¿saben qué? Estos espejuelos son polarizados. ¿Polarizados? ¿Se dice polarizado, mis amores? No lo sé, no me acuerdo. Polarice. Bueno. Y realmente el sol no... O sea, yo puedo mirar perfectamente que no... Están polarizados. Bueno, va a quedar tanta explicación, ustedes lo saben. Parezco una mosca, es verdad, ¿qué le voy a hacer? Thank you.
quería enseñarles, miren qué manantial. Ya probé esa agua, está fría, 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 como si estuvieran, como si hubiera estado en el refrigerador. Y quería enseñárselos a ustedes, agua de manantial, ven cómo sale de la montaña, ¿verdad? Ay, es verdad que las montañas, mis amores, qué belleza. Aquí, yo podría quedar aquí sentada hasta por la noche, porque me encanta ese ruido del agua para dormir y para relajarme. Y no lo sé por qué, me gusta mucho ese ruido así del agua del manantial, o si estoy durmiendo y está lloviendo, me encanta. Y nada, quería que ustedes disfrutaran conmigo también este pedacito de pausa que estoy haciendo sentada a más de 1000 metros de altura, sentada así, así, como quien dice, así, delante de un manantial. Ay, mis amores, estoy loca, yo no sé. Su YouTube preferida, está loca de remate, así que suscríbanse. Aquí seguimos, ay, ahora ven esas montañas que están, aquí todas las montañas tienen un nombre, nombre que yo no me sé, por supuesto, porque son muchas y ustedes saben mi cabecita, pero lo estoy disfrutando mucho. Además yo estaba muy cansada porque fui al gimnasio, no me he sentido bien del estómago estos días y hoy quería caminar en montaña así para no quedarme en casa, porque es domingo además y es un tiempo precioso, pero no quería... O sea, no quería caminar ni 3 ni 4. Ay, mis amores, me caí. Por suerte no pasó nada. Les estaba diciendo que eso, que no me estoy sintiendo muy bien. Miren, me caí todo, pero ya, ahí. Y no quería, entonces, les estaba diciendo que no quería caminar mucho, porque no estoy, o sea, no me siento 100% fit, como decimos aquí, ¿no? Como ven, ya estamos llegando casi abajo. Todavía nos falta más o menos unos 40 minutos. Y quería que ustedes vieran este paisaje maravilloso. Se dieron cuenta, me caí, me di tremenda destarrada, pero aquí sigo. Gracias a Dios no pasó nada. Les voy a dejar el vídeo para que ustedes vean. Antes no le grabé más porque era sobre todo mucho, mucho bosque, no es, para ustedes no era muy interesante. Y ya, entonces quería que ustedes vieran esta vista desde aquí. Y bueno, ya seguimos ahora, 40 minutos. Y ya después, cuando ya estemos bien abajo, ya que terminemos,
Entonces le vuelvo a filmar otro poquito, ¿sí, mis amores? ¿Ah? Sigan disfrutando. Bueno, mis lindones y lindonas, como ven, ya estamos aquí abajo, ¿sí? Ya terminamos, ya vamos a hemos parqueado el coche y no quería dejarles este video sin desearles a ustedes muchas cosas buenas, que la pasen bien, que se cuiden, bendiciones y sobre todo darle las gracias de seguir en mi canal, siguiendo con mis aventuras. Muchas gracias de verdad, de todo corazón. Y cuando lleguemos a 50, que ya falta poquísimo, cuando lleguemos a 50, pues vamos a hacer un vídeo donde ustedes pueden hacerme preguntas y yo se las voy a contestar. Y bueno, para tener más contacto, no siempre con este estrés, camina montaña, banquitos y todo. Y bueno, quería darle las gracias, bendiciones, cuídense y hasta la próxima. Chao, gracias.